Información relevante también tenemos por debido al gabinete del gobernador del estado de Hidalgo, ya que las comparecencias de los y los integrantes del gabinete del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, como parte de la glosa del primer informe de labores de la administración estatal, iniciaron este miércoles 11 de octubre con la participación del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, Benjamín Rico Moreno. Según el acuerdo presentado por la Junta de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, que preside la diputada María Luisa Pérez Perrusquia y que fue aprobado en el Pleno, se establece el calendario, horario y la comisión actuante de 17 de las 18 dependencias estatales que acudirán a exponer las acciones realizadas durante este primer año de la administración local. También se otorgará primeramente el uso de la palabra al titular de la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado hasta por 20 minutos. Posteriormente, las y los diputados podrán formular cuestionamientos y tendrán 3 minutos para realizarlos y 2 minutos para formular una réplica si así lo consideran. En tanto, una vez concluido el punto anterior, el compareciente podrá concluir con una participación final.